Hola a todos, yo soy Tashiro Orihuela y en esta oportunidad vamos a aprender un poco más de los adjetivos posesivos. Ustedes dirán, ¿qué son los adjetivos posesivos? Los adjetivos posesivos son todo lo que los subject pronouns poseen. Por ejemplo, yo soy Tashir y mi apellido es Orihuela. Yo poseo mi apellido. Ahora te lo explico en inglés. I am Tashir. My last name is Orihuela. Significa que yo poseo mi apellido. No olvidarnos que después del adjetivo posesivo siempre va un sustantivo. ¿Ok? Vamos a verlo en ejemplos. Pero primero vamos a ver desde dónde empieza, cómo nace o cómo se producen esos cambios. ¿Ok? Por ejemplo, el yo en personal pronoun o en subject pronoun se convierte en I y en adjetivo posesivo se convierte en my. Tú, usted o ustedes se convierte en you y en adjetivo posesivo se convierte en your. Él se convierte en he y en adjetivo posesivo se convierte en his. Ella se convierte en she y en adjetivo posesivo se convierte en her. Objeto, animal o cosa se convierte en it y en adjetivo posesivo se convierte en ex. Nosotros o nosotras se convierte en we y en adjetivo posesivo se convierte en our. Ellos o ellas se convierte en they y en adjetivo posesivo se convierte en their. Ok, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, I am painting room. ¿Qué significa? Yo estoy pintando room, habitación. Pero tendríamos que aumentar algo, un adjetivo posesivo. ¿Qué sería? The light sería el my. Yo estoy pintando mi habitación. El segundo ejemplo. I am cleaning. ¿Qué estoy haciendo? My car. Yo estoy limpiando mi carro. No olvidarnos que después del adjetivo posesivo viene un sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, Luis is making bed. Luis está preparando cama, pero ¿qué está haciendo? ¿De dónde nace? Él, he, his. Significaría que acaba his. Luis is making his bed, ¿ok? Que está haciendo su cama. No olvidarnos eso. Pablo is eating his lunch, que significa Pablo está almorzando. ¿Ok? Fiorella is doing homework. Fiorella está haciendo tarea. Pero, ¿cuál iría? Vamos a Fiorella. Como Fiorella es mujer, nos vamos a ella. De ella continúa el she y del she continúa el her. Fiorella is doing her homework. ¿Ok? Que Fiorella está haciendo su tarea. Por ejemplo, Victoria. Victoria is cooking dinner. Victoria está preparando cena. Iría her. Y diría, Victoria está preparando su cena de ella, de Victoria. ¿Ok? Blackie is my dog. ¿Está bien? Pero, ¿qué continuaría aquí? Ellos are blue. Si Blackie is my dog y estamos hablando de Blackie, nos iríamos al objeto, animal o cosa. Que en personal pronoun es he y en adjetivo posesivo es it. Entonces sería, Blackie is my dog, his eyes are blue, que sus ojos son azules. Acá podemos usar varias opciones, pero vamos a usar una en específico, ¿ok? Que es el your. What is your name? ¿Qué significa? Significa que estés preguntando cuál es tu nombre. Y ya tú me responderás cuál es, ¿ok? Por ejemplo, the earth is planet. Pero estoy hablando que es de nosotros. Nosotros. Nosotros se convierte en we y termina en our. Prácticamente lo que quiero decir que aquí es que la Tierra es nuestro planeta. ¿Ok? Nos vamos con el último ejemplo. Shoes are new. Acá nos faltaría algo. ¿Qué estamos hablando? Podemos hablar prácticamente de they. They. ¿Ok? Que significa their shoes are new. Que sus zapatos de ellos son nuevos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Para entender un poquito más el you. Por ejemplo, vamos a decir, it's your pen. ¿Qué significa it's your pen?
que prácticamente es tu lapicero. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejarme un like. Y nos vemos en el siguiente video.